Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, qué bueno que estén con nosotros esta noche aquí en Gente Ve Opiniones. Hoy, gracias a ISTA, vamos a hablar sobre un tema muy importante y es la materia de moral, urbanidad y cívica. Y por supuesto, en muchos avances que está teniendo el Ministerio de Educación. Por eso está con nosotros el ingeniero Carlos Mauricio Canjura, ministro de Educación. Bienvenido, ministro. Muchísimas gracias, Luis. Un placer estar con el programa y tener la oportunidad de comunicarle al pueblo salvadoreño lo que estamos trabajando en el Ministerio. Perfecto. Recuerde que ISTA es una institución que está trabajando con transparencia, muy efectiva y, por supuesto, muy cercana a la gente. Vamos a ver, tenemos una nota que nos ha preparado Mario Zelaya, que justamente nos habla de cómo se está construyendo esta materia y cómo ya pues, es parte de nuestro pensum. Y hay quienes dicen, bueno, ¿y por qué se dejó de dar esa materia? ¿Por qué se vuelve a dar? Bueno, esas son las cosas que vamos a conversar esta noche con el señor ministro. Vamos a tomar, ¿le parece, señor ministro, esta nota como punto de partida para la conversación? Bueno, de acuerdo. Sí, perfecto, sí. Veamos la nota. Son 2.357 maestros de ciencias sociales de todo el país, quienes son capacitados en la formación de moral, urbanidad y cívica. Hemos recientemente clausurado un proceso de formación de maestros especialistas en las diferentes disciplinas y ya estamos aprovechando para colocarlos en función de los retos que tiene el sistema educativo. Esta capacitación se ejecuta en el marco de las acciones formativas para implementar la asignatura a partir del próximo año. Vamos a aprovechar este fin del año escolar para tener días alternos de formación, lunes, miércoles y viernes, de aquí, desde este lunes 13 hasta el martes 29 de noviembre. La formación docente incluye la primera infancia. Ya los estábamos preparando para fortalecer las capacidades y competencias ciudadanas como un eje transversal. El proceso de formación en todas las especialidades incluye un proceso de reflexión pedagógica que tiene dos momentos. Lo que el docente hace en el aula y cómo eso que hace en el aula se proyecta en la comunidad. La idea con esta formación es que los docentes trasciendan más allá de las aulas. Todas las sugerencias metodológicas, todas las actividades, todos los diseños que hemos realizado para fortalecer estas competencias están orientados al menos para que sean desarrolladas en tres momentos: en el aula, en la escuela, en la comunidad, perdón, cuatro, y en la familia. La asignatura moral, urbanidad y cívica fue establecida por una reforma a la Ley General de Educación, pero el ministerio inició la preparación 2 años antes que fuera aprobada la enmienda. Bueno, gracias a Mario por esa nota. Ministro, amplíenos cómo avanza este proceso de formación docente para que el próximo año ya podamos tener en el año lectivo esta materia, que es sumamente importante, moral, urbanidad y cívica. Pues justamente el proceso de formación docente que hemos venido impulsando es un proceso que lo venimos haciendo desde enero 24 del 2015. Un tema relevante, un tema que está en el centro de la calidad educativa. Estamos trabajando en todas las disciplinas, en todos los niveles educativos. Y bueno, recientemente, ahora un par de semanas, certificamos a 931 especialistas. Especialistas tanto de nivel de educación básica como de nivel medio. Estos especialistas están distribuidos en las diferentes disciplinas que requiere el sistema educativo. Se trata de matemática, física, química, biología, ciencias sociales, literatura, lenguaje y literatura, en el caso de media. Y en el caso de básica, pues en ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje y matemática. Esta es la primera promoción, digamos, y las primeras especialidades que certificamos, porque nosotros estamos trabajando en la construcción
de más de 2.100 especialistas, porque también tenemos en proceso la formación de maestros en inglés, maestros en educación física, en educación artística, en educación inicial y parvularia. Es decir, estamos tratando de enfatizar el hecho de que el fortalecimiento de capacidades en todos los niveles educativos pasa por el tema central de formación de nuestros maestros. Ministro, ¿desde cuándo no se hacía una formación con esta, con este nivel de profundidad? Bueno, en el periodo anterior se hizo un esfuerzo importante en el nivel medio, uh-huh. ¿verdad? Pero la diferencia con este esfuerzo que estamos realizando ahora consiste, por un lado, en el hecho de que estamos trabajando con todos los niveles educativos. Y por otro lado, con un tema que me parece debemos destacar, y es el hecho de que la educación integral que se supone debe desarrollar el sistema educativo, pues debe estar emparejada con las capacidades de nuestra planta docente. Y justamente lo que señalé anteriormente, en el sentido de que, bueno, si vamos a tomar en serio la formación artística de nuestra niñez y nuestra juventud, pues debemos formar maestros en estos campos, ¿verdad? Y bueno, la formación en artística, en educación física, en educación inicial y parvularia, la formación en inglés, todos estos temas son temas que los venimos desarrollando de manera sistemática. Un poco desfasados con respecto a las asignaturas clásicas, porque en las asignaturas clásicas pues había ya una cierta base en la cual claro. apoyarse para arrancar el proceso. Todo un bagaje. Toda una acumulación, exacto. digamos, que nos permitió o nos facilitó el inicio del proceso de formación de estos maestros especialistas. En esta rama que usted habla hay mucha cosa que es innovadora, que es nueva, que nunca se ha impartido, por ejemplo. Sí, bueno, justamente yo creo que la satisfacción de los maestros especialistas es bastante generalizada, creo yo. Es bueno, en el mismo evento que se realizó con el señor presidente, él permitió evidenciar un ambiente muy de mucha satisfacción de los maestros especialistas. Y creo que esto es algo que debemos mantener como un tema permanente del sistema educativo. La formación de maestros es un tema que, sobre todo en estos tiempos, en donde al maestro se le está exigiendo diversos tipos de capacidades que a lo mejor hace 40 años no se le pedían, ¿verdad? Pero, por ejemplo, todo el tema tecnológico, que también lo venimos abordando. Nosotros hemos capacitado año con año más de 10.000 maestros desde que arrancamos, ¿verdad? Este es un tema que se le demanda al maestro de ahora, que si no tiene el maestro desarrollada esa capacidad, pues obviamente va a colocar en desventaja a las generaciones de estudiantes que pasen por sus aulas. Ese es algo que hay que tener claro, que las capacidades que se están demandando ahora de los maestros van bastante más allá de lo que se... ¿Y si un maestro no sabe de tecnología, fácilmente los chicos lo... los chicos lo superan. Lo superan, sí. Entonces yo creo que... Pero también está todo este ambiente que vivimos como sociedad, que está igualmente demandando capacidades que están más allá de lo que ha sido la formación de ellos, ¿verdad? Porque todo este tema, el manejo de los ambientes escolares en donde se tienen tantos temas difíciles, de manejo difícil,
pues requiere preparación aparte, ¿verdad? Es una componente que debemos considerar en la formación de maestros del futuro. Pero todo ese marco nos ha servido justamente para responder a esta demanda de la Asamblea Legislativa en el sentido de crear la asignatura Moral, Urbanidad y Cívica. Un nombre que viene del sistema educativo de los años 60, 70, en donde esa asignatura dejó de impartirse. Pero comencemos por ahí. Ministro, ¿el nombre es el apropiado para nuestros tiempos? Pues nosotros venimos enfatizando el hecho de que lo que nosotros debemos desarrollar en nuestros jóvenes son capacidades productivas y capacidades ciudadanas que van mucho más allá de moral, urbanidad y cívica, ¿verdad? Pero sí, aparte del nombre, yo creo que son temas muy relevantes que debemos cultivar en las futuras generaciones. Se trata de asegurar que vamos construyendo el ciudadano que está muy claro de sus derechos, que igualmente está muy claro de sus deberes como ciudadano, que participa activamente en los problemas de su comunidad, en los problemas del país, en que participa activamente en la superación de los problemas que están en su entorno, ¿verdad? Fíjese que eso me da mucho la atención porque viendo los medios de comunicación, que nosotros también tenemos un compromiso fundamental en este tema, usted menciona que el ciudadano debe ser alguien, un ente activo en la transformación de la realidad. Y muchas veces lo que está haciendo el medio de comunicación es crear fans, crear believers, como le llaman en inglés, que solo sirven para aplaudir al ídolo y para darle like en las redes, ¿verdad? Sí. Cuando lo que se busca es que sea un ciudadano que participe, que se active y que se convierta en un corresponsable, ¿no? Y este es un tema de carácter mundial. Uh-huh. No es un tema exclusivamente del Salvador. Creo que si hacemos una buena lectura de lo que pasa en el mundo, como que estamos comprometidos a ir buscando la construcción de las futuras generaciones con mayores capacidades ciudadanas. Y así es como nosotros enmarcamos el tema de moral, urbana y cívica, ¿verdad? Porque sí, nosotros hablamos del desarrollo de capacidades ciudadanas y la construcción moral, pero justamente de lo que se trata es de ir haciendo cada vez más vivos esos conceptos, estos valores que están asociados al... Porque el cultivo de valores, por supuesto, no pueden reducirse a una lista de valores que simplemente se caracterizan. Lo más importante es asegurar que, aparte de comprender perfectamente de qué se trata, tenemos una manera de actuar en la vida que está en consonancia con ese valor. Porque lo más triste sería que estuviésemos cultivando en el aula una asignatura de esta naturaleza, pero en la práctica pues estemos lejos de esos valores, ¿verdad? Así es que estamos aprovechando todo el proceso de formación de maestros. Nos permitió construir un núcleo como de 300 especialistas en ciencias sociales. Y venimos trabajando con ellos en la construcción de esta asignatura, en la construcción en el diseño de los programas de las asignaturas. Esto se ha hecho en todo este año, en el año 2017 lo hemos ocupado para trabajar diversos temas, porque el 12 de diciembre de 2016, es decir, ya casi un año va a ser, nosotros arrancamos con el tema el Foro Cultura de Paz.
es un tema que hemos venido desarrollando, bueno, no solo con los especialistas que en ese momento estaban en construcción en el campo de las ciencias sociales, sino que hemos invitado también a participar a diferentes instituciones que se ocupan de la academia, ¿verdad? Y bueno, con este grupo de especialistas hemos construido y validado los programas que se han desarrollado, que están previstos desde educación inicial y parvularia hasta bachillerato. Eso le iba a consultar, porque hay quienes pueden decir, bueno, ¿y qué cuesta meter una materia dentro del programa? ¿Verdad? Porque hay quien se puede preguntar, bueno, ¿y por qué se han tardado un año para construir eso? Ahora, pregunto, ¿qué tan difícil es crear, incluir una materia como esta? Sobre todo por el carácter activo del que usted me está hablando, sí, que no tiene que ser solo una cantidad de conocimientos puestos ahí para que se los guayabén, como decimos en buen salvadoreño, sino cómo hacer una materia práctica que introyecte en el ciudadano, en el niño, en el joven. Sí. Es que justamente nosotros hemos partido en todo lo que estamos haciendo, hemos partido de un principio que me parece fundamental y que desafortunadamente no ha sido la práctica en la historia educativa de nuestro país. Uh-huh. El tema curricular ha sido un tema muy poco discutido, ¿verdad? Y todavía es muy poco discutido porque el tema del currículo debiese ser un tema de discusión nacional, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que construye un sistema educativo antes de construir un profesional en cualquier campo, lo que se ocupa el sistema educativo es de construir ciudadanos. Y esa construcción del ciudadano, o lo que va a caracterizar a ese ciudadano, pues no debiese ser únicamente objeto de 3-4 especialistas que hacen lo que se va a desarrollar en cualquier área. Creo que esto lo hemos iniciado, digamos, de manera muy clara, en donde necesitamos la participación de los maestros para que ellos sean actores en el tema de la construcción del currículo. Bueno, y son quienes mejor conocen, la realidad. Uno, y lo otro es que mal hacemos si creemos que el maestro en el aula va a seguir un programa que desconoce. El maestro, al final de cuentas, es el que define qué hace con los 50 minutos que tiene de su asignatura por día, ¿verdad? Y es importante destacar que si no hacemos que los temas pasen por nuestros maestros, por más que nosotros diseñemos buenos programas, aquello no va a caminar. Porque, como digo, el que define qué se hace en el aula, al final de cuentas es el maestro, la maestra que está dirigiendo esa asignatura. Eso lo hemos tenido muy claro y hemos trabajado en la dirección de lograr la mayor participación de nuestros maestros en estos temas. Así hemos construido los programas de moral, urbanidad y cívica. Aparte de esto, como dije antes, están participando en este foro de cultura de paz, los hemos invitado a diferentes eventos en donde lo que se desarrolla son estos temas de ciudadanía. Hemos invitado a maestros especialistas de estos que hemos construido a que estén presentes en eventos importantes que hemos tenido con expertos chilenos. El viernes anterior estuvieron aquí con nosotros un par que vinieron para una jornada. Ah, pues sí, el viernes estuvieron con una experta colombiana trabajando justamente este tema de,
de desarrollo de competencias ciudadanas, ¿verdad? Que es un tema muy, muy importante. El tema de cultura de paz es... Es parte del... es transversal, me imagino. Es transversal y justamente estamos tratando, aunque no son exclusivos, ¿verdad? Pero digo, los maestros de ciencias sociales son los responsables primeros, aunque esto es obviamente una responsabilidad de todos los maestros y maestras del sistema educativo. No es únicamente el maestro de ciencias sociales el responsable de esto. Hasta con números se puede hablar de paz. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Entonces creo que la formación de maestros especialistas no está permitiendo enfrentar estos temas, creo yo, un poco más coherente con lo que podría ser la expectativa de lo que pase en el aula. Definitivamente. Ministro, tenemos que hacer una primera pausa. Le invito a que nos acompañe. Importante mensaje para la ciudadanía. Ya venimos con más. Estamos conversando con el señor ministro de Educación sobre los avances en este proceso que se ha iniciado y que todos y todas esperamos que tenga muy buenos resultados por el bien del país, porque cualquier decisión que este país tome, cualquier camino que tome para llegar al progreso, tiene que pasar por la educación, indudablemente. Ya venimos con más. Bueno, muchas gracias. Seguimos conversando con el señor ministro de Educación. Gracias a ISTA, que es una institución que está trabajando con transparencia, con efectividad y muy cercana a la gente. Vamos a ver, ministro, el tema de los programas sociales. El Ministerio de Educación tiene mucho que ver con los programas sociales que está desarrollando el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Entiendo que también están, recientemente se ha acreditado docentes para atender a estudiantes en esta modalidad innovadora, que es la modalidad flexible. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué hay que acreditar a docentes? Bueno, modalidad flexible es toda una gama de servicios que tiene el Ministerio de Educación en la Dirección Nacional de Jóvenes y Adultos. Listo. Ahí va educación a distancia, bachillerato en línea, diversas modalidades. Eso es lo que llamamos modalidades flexibles. ¿La universidad en línea también está ahí? No en esa dirección, pero sí es... ¿En el concepto? En el concepto. Con el tema del plan El Salvador Seguro, uh-huh, y con algo que ocurrió cuando deportaron una buena cantidad de niños en los Estados Unidos, creo que fue agosto, septiembre del 2015, ¿verdad? Uh-huh. Sí, 15, sí. Nosotros creímos que era indispensable flexibilizar la educación, porque estas modalidades flexibles estaban previstas para estudiantes de séptimo grado en adelante. Y bueno, teníamos que flexibilizar las modalidades flexibles. En tanto que si un niño no regresa de los Estados Unidos en el mes de julio, no podemos decirle, mire, espérese a que se inicie el próximo año escolar, ¿verdad? Para el niño es un año perdido. Pues claro, un año perdido. Entonces, creímos que era importante que se abriera la escuela de forma tal que en cualquier momento del año pueda ser recibido en la escuela y acomodarlo al proceso de forma tal que en el menor tiempo posible empalme su edad con el año escolar en el que debe estar. Esto es algo que creemos que debiéramos avanzar en la sociedad salvadoreña, porque
a veces nos arrastran los conceptos internacionales, ¿verdad? Por ejemplo, un analfabeta se declara analfabeta a partir de los 15 años. Bueno, pero es obvio que un niño que tenga 12 años y que todavía no sabe leer y escribir debe ser para nosotros un reto, ¿no? Una preocupación. Una preocupación. Entonces, creo que el tener en cualquier momento del año la posibilidad de que el niño ingrese a la escuela es importante para asegurar, por un lado, su propio desarrollo, ¿verdad? Pero por otro lado, creo que justamente el tema de no aceptarlo en la escuela y que pase 6-8 meses sin ir a la escuela es un atentado no solo para su propio desarrollo, sino para todo el ambiente que puede generarse alrededor de él en tanto tiempo sin estar responsable de desarrollarse, ¿no? Es decir, es un año perdido para él y en ese tiempo lo podemos perder a ese niño. Claro, la sociedad lo puede perder. Y es algo que debemos considerar como un tema central de prevención. Y el hecho es que nosotros, en este tema del Plan El Salvador Seguro, tuvimos esta oferta, digamos, de flexibilización de la educación. Y bueno, nos llegaron 4.500 jóvenes en los 10 municipios priorizados en El Salvador. ¿Solo en 10 municipios? En 10 municipios, 4.500 jóvenes. De ellos graduamos en un periodo relativamente corto a 272 y estaban listos para hacer la prueba PAES como 570 jóvenes, ¿verdad? Esos 4.500 jóvenes pues estaban fuera de escuela, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hablamos ya de 26 municipios priorizados en la segunda fase, y estamos hablando de que efectivamente estamos atendiendo a más de 14.000 jóvenes. ¡Wow! ¿Verdad? Y el viernes se incorporaron 24 municipios más para hacer 50. Bueno, eso es justamente, creo que permite dimensionarnos como sociedad lo que estamos teniendo como deuda con la juventud salvadoreña. Porque que nos aparezca esa cantidad de jóvenes que tienen el interés por regresar al sistema educativo, porque a veces resulta que con 3-4 años más que tenga de edad el joven con respecto al grado al que va, ya no quiere asistir a la escuela, y creo que el abrir este tipo de posibilidad pues que como que puede eliminar ese tipo de resistencia que pueda tener el joven a reincorporarse al sistema educativo. Pero sí nos dimensiona, claro, lo que nosotros tenemos como deuda con la juventud salvadoreña. Y en esto hay que seguir profundizando porque a lo mejor es una componente importante de todo este ambiente que nosotros vivimos, el que no tengan los jóvenes oportunidades de formación. Y me imagino que habrá casos ahí impresionantes, ministro. Cuando le decía que con estos 272 que graduamos, en un acto que lo hicimos allá en el Instituto Tecnológico Centroamericano, en Arica, salieron, muchas mujeres salen del sistema educativo justamente porque... Por el embarazo. Por el embarazo, sí, ¿verdad? Terrible. Y en ese acto de graduación justamente se estaban graduando 3 mujeres que estaban embarazadas.
y una que justamente le tocaba dar a luz, yo creo día. Que ese mismo día. creo que salió, incluso la fue la primera a quien llamamos, porque parecía que ya era cuestión de unas horas para que diera luz. Ese, es doble graduación. Sí, exactamente. y ese es un tema que nosotros debemos reconsiderar en la escuela, ¿verdad? Porque con nosotros estamos convencidos de que aun cuando la legislación impide teóricamente que no se excluya por ese tipo de casos a un estudiante de la escuela. Ah, pero en la práctica sucedía todo lo contrario. En la práctica ocurre. En la práctica todavía, ocurre. Sí. Primero porque empieza a ser discriminada y segundo porque ella no se siente bien. Y entonces, bueno, ocurren diversos. Es muy, muy rara la joven embarazada que se queda en la escuela. Es algo que debemos trabajar para que no se nos pierda en la formación, que justamente es lo que venimos señalando, ¿no? Que justamente cuando va a ser madre es cuando más necesita estar educada. Por supuesto. Sí, y entonces es cuando más necesita la escuela. Porque si no se reproducen esos ciclos se viciosos. Se reproduce el círculo vicioso terrible, sí. Así es que el tema de flexibilización de la educación está poniendo en claro que sí tenemos mucho que hacer con la juventud. Y estamos tratando de cubrir todas esas debilidades, digamos, que tenemos. Y eso es como sociedad, porque en realidad hay muchas cosas que no solo dependen de la escuela, sino de la educación en la misma casa, en la misma comunidad. Pues claro que el tema educativo en general no es... No es exclusivo del aula. No es exclusivo del aula, ¿verdad? Si acaso la instrucción, ¿verdad? Si acaso el cultivo de la inteligencia. Es sí, lo que sucede ahí, ¿verdad? Pero el tema de cultivar el corazón es otra cosa. Sí. Vamos a ver, ministro, estamos ya casi al cierre del año escolar. ¿Cuáles han sido los avances y resultados de este año? Por ejemplo, en la ampliación de cobertura. Pues hay varios temas que quisiera señalar. Uh-huh. Primero, un tema que venimos impulsando desde que el señor presidente era ministro de Educación, que es el tema de educación inicial. Uh-huh. Nosotros este año estamos atendiendo a más de 41,000 niños en la edad de 0 a 3 años. Uh-huh. Ese es un esfuerzo que lo venimos haciendo con recursos muy limitados, ¿verdad? Pero estamos convencidos de que ahí está el mejor periodo para prevenir el ciudadano del futuro, ¿verdad? Para iniciar una buena construcción del ciudadano supone una buena atención en ese periodo de vida. Claro, es un porcentaje aún bajo de la población del universo, ¿verdad? Pero ya pasamos arriba del 8% de lo que nosotros tenemos como población. Son más de 400,000 niños, ¿no? Sí, más de 400,000 niños. Y venimos, bueno, todavía el 2014, cuando entré yo al ministerio, el porcentaje de atención era del 1.4%, sí, ¿verdad? Y hoy andamos... Pero es un avance importante. Arriba, ¿no? Hemos hecho un paso
significativo, digamos. Ese es un tema que a mí me gustaría que en general la sociedad salvadoreña la asimilara de manera más plena. Atención. Sí, creo que aquí tiene mucho que ver las municipalidades, tiene que ver mucho la familia, tiene que ver mucho cómo la escuela asume mayor conexión con la familia, con la comunidad, para ponerle atención a ese periodo importante del desarrollo de los niños y niñas del país. Es estratégico, uh-huh. Estratégico para romper ese ciclo. Porque obviamente, cuando hablamos de democracia, hay que asegurar que se tienen las mismas oportunidades de conocimiento. Claro. ¿Verdad? Pero las mismas oportunidades de conocimiento también suponen en la antesala las mismas oportunidades de desarrollos neuronales. Y eso pasa por cuidar adecuadamente. En esa etapa es sí, fundamental. Fundamental. Así es que nos sentimos satisfechos con lo que estamos avanzando en el tema, aunque por supuesto el desafío es de dimensiones gruesas, ¿verdad? Ese es un tema que me parece que vale la pena destacar y que vale la pena invitar en general a la sociedad salvadoreña a que asuma este tema con énfasis, ¿verdad? El otro tema que quisiera destacar es que lo que se denomina deserción escolar, ¿verdad? Uh-huh. Que así es conocido internacionalmente el término como deserción escolar, aunque con frecuencia no se trata de eso, se trata de niños que dejan de asistir a la escuela y regresan, no son desertores en el clásico concepto de desertores. Son irregulares, digamos. Sí, creo que habrá que revisar qué concepto se usa para tener más claridad de qué queremos decir. Pero el caso es que el año pasado, por ejemplo, para finales de septiembre, nosotros teníamos una así deserción de 37 mil. Y este año nosotros tenemos reportados 22 mil. Es decir, hay una reducción importante, significativa. Sí. Significativa. Yo recuerdo cuando yo llegué de ministro, me impactó el que la prensa hablara de 114 mil estudiantes que habían dejado el sistema educativo. Comenzamos a darle seguimiento estrecho a las cifras y a darle más continuidad a la recolección de datos, y llevamos ahora un registro mensual del tema. Más preciso, ¿no? Nunca es fácil esto de tener datos así tan centaviado, digamos, pero creo que el tener registro mes a mes da la oportunidad de ir detectando irregularidades y viendo cómo se puede incidir para que eso se reduzca. Porque obviamente cuando todo se reduce a un censo en donde los resultados se conocen al año siguiente, pues no hay ninguna cosa que hacer para corregir lo que ya pasó, ¿verdad? Además, esto de las modalidades flexibles, me imagino que está impactando en esto. Es ahí donde va directamente, ¿no? Claro, bueno, nosotros dentro de la población, dentro del Plan El Salvador Seguro, de la flexibilización de la educación, hay 2.000 niños de educación de primer y segundo ciclo, 2.000. Es decir, que regresan a la escuela, pero son niños de primer a sexto grado, ¿no?
Ministro, antes de ir a la pausa, usted habló hace un momento de la formación de en instrucción y, ¿verdad?, en conocimientos en el aula, pero la del corazón debe comenzar en la familia, en la comunidad. Eso es. Y aquel día lo vi realizando una inspección de la plaza dedicada a la transparencia, sí, claro, que está inspirada en el Principito. Claro, ¿qué le pareció ese espacio? Sí, fabuloso. Es un espacio, creo que es un espacio importante, no solo para la recreación, sino para que nuestra población primero identifique temas que tienen que ver con la historia salvadoreña, ¿verdad? Porque el autor del Principito es la esposa de él, una armeniense. Armeniense. eso por un lado, pero por otro lado, la obra misma del Principito es una obra que debe, bueno, está contemplada dentro de las obras que deben estudiarse en el sistema educativo. Y justamente esa es una componente importante. Todo lo que se habla, todo lo que se trata en el Principito me parece que es algo en el que todos los seres humanos debiéramos insistir, ¿verdad? Porque justamente la escuela puede, debe cultivar ese conocimiento, esa inteligencia que solo la da cuando se desarrollan cosas complejas. El pensamiento complejo creo que es un pensamiento que debe instalarse en el sistema educativo, porque como muchas veces lo he señalado, uno de los temas complejos es cuando más aprende, ¿no? En cualquier faceta de la vida, ¿verdad? De lo trivial, de lo sencillo, más lo que genera la displicencia, la poca convicción para enfrentar los temas. Definitivamente, y ese espacio nos recuerda que se ve mejor con el corazón, ¿verdad? Sí. Porque lo esencial es invisible a los ojos, dijo el zorrito, este amigo del Principito. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos con más. Estamos hablando con el ministro de Educación, gracias a ISTA. Muchas gracias por seguir en sintonía de Gente de Opiniones. Gracias a ISTA estamos conversando con el señor ministro de Educación. Señor ministro, ¿el acceso a la educación ha mejorado? ¿O qué impacto ha tenido la entrega de paquetes escolares desde que se implementaron hasta este momento? Bueno, yo creo que en este tema debemos reconocer varias cosas. La primera es que si no queremos, o si queremos que nadie se quede afuera, pues hay que asegurar que eso va a ser así. Fundamentalmente, quisiéramos que nadie se quede afuera simplemente porque no tiene para comprarse el uniforme o no tiene cómo ir calzado a su escuela, ¿verdad? Eso es algo muy importante, creo, de rompimiento de desigualdades que tenemos en el país, que es fundamental. Hay otras componentes que tienen que ver con útiles, tienen que ver con vasos de leche, con,
con la alimentación escolar, que también son componentes importantes, ¿verdad? Que no pueden dejar de considerarse las condiciones en las que porcentaje alto de la población no tiene las mejores condiciones alimenticias, nutricionales, para y cultivar espacios en donde eso se garantice, me parece que es fundamental, ¿verdad? El rompimiento de desigualdades creo que es un tema que nuestro país debe asumir con firmeza, con énfasis, ¿no? Y creo que debemos estar muy atentos, ser muy agudos en donde hay que trabajar para ir rompiendo estos esquemas de desigualdad que son históricos en la sociedad salvadoreña. Yo valoro todos estos programas como eso, ¿no? Yo vengo sosteniendo que todo lo que son los programas sociales son la plataforma fundamental a partir de la cual podemos hablar de calidad educativa y de emparejamiento de igualdades, de condiciones para desarrollarse en el sistema educativo. Es muy difícil que un niño o una niña pueda tener procesos de aprendizaje agradables, sin interrupciones mentales cuando no está bien alimentado, ¿verdad? Ese es un tema que creo no se debiera discutir, aunque siempre aparecen ahí los objetores de este tipo de programas. Me parece que el tema está claro y debiéramos asegurar que eso se conserva a lo largo de los años. Pero quisiera también señalar un tema que nos viene, en el que venimos trabajando y en el que debiéramos también ponerle atención. No hay ninguna duda que la igualdad de oportunidades no es solo por igualdad de oportunidades para el trabajo, ¿no? No es también oportunidades para desarrollar conocimiento, ¿no? Porque los que tienen mayores ventajas para desarrollar conocimiento tienen obviamente al final mejores oportunidades, ¿no? Claro. Eso está claro. Así que hay que asegurar que desarrollamos el concepto de igualdad de oportunidades en el conocimiento. Y porque al final repercute en igualdad de oportunidades en el trabajo. Sí, es que a veces el término igualdad de oportunidades se quiere ver como que todos van a tener la misma oportunidad para ir a este trabajo, ¿verdad? Pero obviamente el que tiene ventaja es el que tiene más conocimiento, no hay ninguna duda de eso. Equiparar las condiciones viene exacto. Entonces, de esa área. El generar igualdad de oportunidades para conocimientos, para los conocimientos, es importante. Y de ahí que el programa Una Niña, Un Niño, Una Computadora es fundamental. Es fundamental. Yo creo que este tema es un tema de justicia, de generación, como decía hace un momento, de rompimiento de desigualdades. ¿Cuántas computadoras se han entregado hasta la fecha? Bueno, andamos arriba de 45,000 computadoras entregadas, digo, del 2014 para acá. Uh-huh. Pero estamos trabajando fuertemente por asegurar que nuestros niños, nuestras niñas en el sistema educativo van a tener esa... Estamos trabajando, creo que el próximo año
vamos a tener buenas noticias respecto a este tema, porque sí estamos negociando diversos apoyos, ¿verdad? En esto hemos tenido afortunadamente un apoyo importante de Taiwán, un apoyo importante de Corea, que creo que va a permitir atender un buen número de escuelas. Pero ojalá tengamos para el próximo año lo que venimos planificando y tengamos como llegar a casi la totalidad de escuelas del país. Perfecto, ministro, el tiempo se nos ha agotado. Yo quiero agradecerle, yo sé que se quedan mucho más temas en el tintero, porque en realidad el tema educativo es inagotable. Sí. Quiero agradecerle que se haya tomado el tiempo para venir a compartir con nuestra audiencia todo esto. No, lo agradecido soy yo, porque estos temas justamente creo que la sociedad entera debe hacer los suyos. Perfecto. Muchas gracias. Recuerde que ISTA es una institución que está trabajando muy transparente, con mucha efectividad y muy cercana a la gente. Muchas gracias a ustedes. Quédense con la programación de Gente B porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.